bendición. Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. Damas Visión, la imagen de nuestra Huasteca. Buenos días, muy buenos días, las 6:59 de este martes 20 de octubre del 2020. Saludo como siempre y con mucho gusto a mi compañero y amigo, nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza. Buenos días, doctor. Así como a toda la gente que nos ve acá en Tamazunchale y la región. Recordarles, muy contentos, que Tamaz TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios localizados en la avenida Morelos, número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca. Y para su mayor comodidad, repetimos nuestra programación en diferentes horarios. Obviamente las campanas de la iglesia de San Juan Bautista están tañendo, dando a conocer que son las 7 de la mañana. Y sobre todo poder saludar a nuestros amigos de la Naranjera Matlapa, del pueblo mágico de Gilitla, de Chapulhuacanito, de Tamán, de San Martín, de Tampacán, nuestros amigos del pueblo con encanto, Axtla de Terrazas, y de manera especial a todos aquellos que nos siguen a través de la magia del internet en diferentes partes de la República y del mundo donde llega nuestra señal. Buenos días, mi querido doctor, adelante. Mira, el saludo ahora va a ser así, así y así. Felicitar a Luis Ávila por el programazo que se aventó, hombre, caramba. Es oxígeno puro contra todas esas vicisitudes, esas emanaciones sulfúricas de declaraciones institucionales, y él irreverentemente se atreve a ofrecernos una alternativa muy bonita. Invitamos a la gente que vea el programa. Está cañón, como dicen acá los muchachos, ¿no? Muy bueno. Y pues hasta dan ganas de volver a ser joven otra vez, hombre. Pero pues desafortunadamente estas pandemias de COVID, chikungunyas, zicas y toda la parafernalia, pero la más, la epidemia de las declaraciones arbitrarias ahí, hombre, ¿cómo se llama? Infodemia, no sé cómo se llama esas cosas. Y por supuesto, la actitud de las personas que estamos muy pendientes de lo que ocurre, porque estamos cerrando un año que va a ser apocalíptico, fatídico, y para la historia, eso sí, definitivamente, para la historia de todo el mundo, no nada más de los sufridos y abnegados soyotleros o de gente de San Luis Potosí. Un saludo a toda la banda, vean el programa, vale la pena, como dirían ahí en el argot popular, creo que ahora sí Luis Ávila se levantó las nahuas y nos ofreció un programa muy bonito, muy excelente para estos tiempos de confinamiento. Y hablar de los tiempos de confinamiento, obviamente, pues todo el mundo estamos preocupados. Ese famoso semáforo amarillo le vino a pegar en la torre a todo lo avanzado, y qué mejor esta mañana poder recibir a alguien que sabe, que conoce, que sufre precisamente por esta situación, como es el doctor Oscar Jiménez Villalobos, jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, al cual le damos la más cordial de la bienvenida. Doctor Oscar, pues el semáforo amarillo creo que no te ha traído cosas más muy positivas, no tan solo para Tamazunchale, San Luis Potosí, sino para el resto de la República. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Es como siempre un placer estar aquí con ustedes, con esa amistad que tenemos independientemente de nuestros trabajos, siempre agradeciendo que se suman a difundir todo lo referente a la situación de salud, no ahorita con la contingencia, sino de todo el tiempo. De verdad, muchas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, pues un semáforo color amarillo que huele a rojo, en realidad, y la gente lo ve como verde. Digo, en la región no tenemos semáforos, ¿no? Entonces es difícil poder ser conscientes de lo que esto significa, y a veces nos confundimos también con los números. El que yo tenga ciertos números o pocos números me da o les da la sensación de que
el riesgo es poco y en realidad el riesgo es muy alto. No ha dejado de haber transmisión comunitaria en ningún municipio, hay positividad en todos los municipios. Ahorita es una situación delicada porque la gente está muy renuente a dejarse tomar la prueba, a pesar de que se han hecho y seguimos haciendo ahí la búsqueda intencionada en los domicilios. Ya la gente niega la sintomatología, la gente tiene síntomas y no se permite tomar la muestra, no quieren estar aislados o detenidos durante el tiempo en que tenemos el resultado. Y como la mayoría de los enfermos no se sienten mal, pues empiezan a realizar todas sus actividades de forma normal, y si aún así salen a hacer sus actividades sin el uso del cubrebocas, pues no, hombre, o sea, tenemos de verdad que en la comunidad y de todos los municipios muchos más enfermos, muchas más personas infectadas que lo que realmente sale en las cifras oficiales. Doctor, vemos que trae orgullosamente una camisa de color rosa y ayer se vistió de rosa ahí en las instalaciones de los servicios de salud, y nosotros de fondo casualmente tenemos también ese color. Platíquenos, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el color rosa se identifica con la lucha mundial contra el cáncer de mama. El día de ayer, 19 de octubre, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y se ha identificado con el color rosa que se utiliza en muchos lugares, en gran parte del mundo, en muchas actividades de todo tipo, educativas, deportivas, políticas, de todo. Han hecho el color rosa desde el 2006, se ha catalogado el color rosa, o se ha utilizado el color rosa para el mes de octubre, que dicen que es el mes rosa, octubre, y esto nos lleva a hacer actividades con las mujeres. No quiere decir que el resto del año no se hagan, se hacen durante todo el año, pero durante el mes de octubre pues es cuando más se intensifican. Hay que recordar, en nuestro país el cáncer de mama es la tercer causa de muerte en mujeres en México, y es la primer causa de muerte de cánceres, ¿sí? Ya desplazando desde hace muchos años lo que fue el cáncer cervicuterino. Entonces es el 1 y el 2 en cuanto a neoplasias, y bueno, sigue generando pues muchas situaciones. Hay muchos factores de riesgo dentro de la población para poder tener esta enfermedad, y que tenemos que estudiar a las señoras, que se tienen que dejar revisar, que se tienen que aprender a revisar solas, que se tienen que estar tocando y revisando cada mes ellas por su propia cuenta, y una vez al año por lo menos en alguna unidad de salud, ¿sí? Pues factores de riesgo para cáncer pues hay varios. Pues tenemos lo que es la obesidad, el sobrepeso, el que yo haya iniciado a menstruar antes de los 12 años, el que tenga una menopausia o la última menstruación después de los 55 años, el uso de hormonales, el no tener hijos, es multifactorial, son situaciones que pueden aportar a que yo tenga más posibilidades de desarrollar un tipo de cáncer de mama, que además es un cáncer totalmente prevenible. Si yo lo detecto a tiempo, pues esa señora no va a tener, o esa mujer no va a tener ningún problema. Y tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que aprender a revisarme, tengo que aprender a cuidarme.
cada vez hay aparición de casos en personas más jóvenes. Pensamos, muchas veces lo asociamos con gente de edad avanzada, pero no, hay gente de 18 años o de 20 años que desarrolla cáncer. Entonces, por eso es importante que desde etapas tempranas las muchachitas empiecen a explorar y que lo hagan un hábito. Y entender los varones, porque todavía tenemos esa mentalidad machista, que es importante que sus señoras acudan a una unidad de salud a que las revisen. De verdad, eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y es una situación en donde no les va a quitar mucho tiempo y que se pueden detectar situaciones importantes que se puede intervenir de manera oportuna y que esa persona va a poder salir adelante en caso de que sea algo maligno. Doctor, estadísticamente, ¿cuáles son algunas restricciones que tienen las mujeres o algunos tabús todavía o el machismo del mexicano que no permite esto? Híjole, pues aquí regionalmente pues hay bastante y lo pudiéramos asociar, o luego la gente asocia ese tipo de conductas a las comunidades rurales, pero la verdad es que no, lo vemos también en lo que son las cabeceras municipales, lo vemos incluso con gente profesionista que se supone que tiene el conocimiento, que tiene los estudios y que difícilmente dejan acudir a la señora a una revisión médica, a realizarse su detección de su exploración mamaria, a realizarse su Papanicolaou. Hay mucha gente todavía, hay una gran proporción de mujeres que lo hacen a escondidas, hay una gran proporción de mujeres que planifican a escondidas por miedo a la violencia y intrafamiliar, que es otra situación muy, muy delicada y que tenemos que ir venciendo, que ir señalando, que ir denunciando, porque pues no es posible que se siga viendo a la mujer como un objeto, ¿no? O como un, como no sé, una sirvienta o algo así. O sea, de verdad es mi compañera, ¿no? O es mi hermana, o es mi madre, o es, sea quien sea, todas las mujeres que yo quiera y que ame, y que de verdad una muestra de amor es invitarlas o acompañarlas a que les realicen la revisión. Entonces también se les invita en todo momento, el marido puede estar presente dentro de la exploración, dentro de la toma de la muestra, para que no haya otro tipo de situaciones. Y esto pues nos da la oportunidad de poder salvar vidas. Y bueno, pues en un recuento de 5 años a la fecha, hemos detectado de miles de exploraciones clínicas que se han realizado, se han encontrado 38 casos de cáncer. Desafortunadamente, 7 mujeres ya perdieron la vida, pero 31 se encuentran ahí dando la batalla con su tratamiento. Y bueno, ahora también estamos hablando de la exploración clínica, de la que es el tocarse, pero bueno, también todas las mujeres de más de 40 años que necesitan también la mastografía, pues nosotros tenemos un mastógrafo aquí. Entonces ya no hay necesidad de ir a otros lugares, de desplazarse, de arriesgarse y hacer viajes y de desembolsar grandes cantidades de dinero cuando tenemos el servicio aquí en Tamazunchale para la gente que no tiene ninguna seguridad, ninguna derechohabiencia, y que es gratuito y que nos da la oportunidad de detectar algo con tiempo y de canalizar al oncólogo de forma oportuna, y que todo eso no tiene ningún costo. Incluso cuando hay situaciones especiales en donde de verdad la familia
se encuentran en una situación económica muy, muy triste, pues también vemos cómo le hacemos para poder ahí programar algún viaje para hacer algunas otras actividades allá en la jefatura, y aprovechamos el viaje para llevarlos. Entonces, pues es solamente el tener la conciencia de que todas las mujeres se tienen que estar cuidando y que los varones entiendan que es necesario. Y que también quede como prueba de que no estamos exentos. Hay cáncer de mama en varones, entonces también tendríamos que tener ahí cuidado con esa situación. Doctor, cuando toca la cuestión de las tradiciones y las costumbres, son capitales en la atención y la procuración de la salud por la idiosincrasia de los pueblos o la región donde estamos inmersos. Y una de esas creencias, la hemos platicado aquí, es que se supone que, o se dice, que ese cáncer de mama ha sido resultado de que cuando están amamantando a un bebé, erupta y que la mamá queda lesionada o predispuesta a esa situación cancerígena. Y es tan grave esta situación que, como no hay una atención adecuada, sobre todo en los sectores de alta marginación, pues fallece la persona y luego el niño crece con ese estigma. Y nosotros tenemos la lamentable experiencia de haber conocido a alguien que se tuvo hasta quitar la vida. Nunca superó esa situación. Pensó que por su culpa se había muerto su mamá. ¿Qué hay que decirle a la gente sobre esto, doctor? Pues son mitos. La verdad es que el cáncer tiene que ver con factores ambientales, con factores que ya les comenté. Hay un factor muy importante que es la carga hereditaria. Yo tengo gran posibilidad de que si mi abuela, mi madre, mis tías o mis hermanas padecieron cáncer, yo tengo muchas posibilidades también de desarrollarlo. Pero no, esos son, la verdad, son mitos que digo que tenemos que ir por ahí barriendo, sacudiendo, porque es la enfermedad de la desidia, de verdad. Tristemente es la enfermedad de la desidia por no tocarme. Yo misma me puedo tocar. Y si también decido no realizarlo, ya cuando me dé cuenta, pues puede ser muy, muy tarde. Entonces, no nos quita nada. Son 5 minutos al mes en donde yo puedo, frente a un espejo, estarme revisando. Y que en las consultas médicas se les da la capacitación para que ellas mismas lo hagan el resto del año. Entonces yo creo que es un poquito de participación, y si hacemos esto, cada vez va a haber menos casos y cada vez va a haber menos muertes, porque si las mujeres aprenden a autoexplorarse, pues cada vez se van a encontrar más tempranamente los casos que pudieran ser compatibles con cáncer. Doctor, dice octubre, mes rosa. Esta campaña, ¿cómo está dirigida? ¿Dónde se van a encontrar? ¿Dónde van a visitar? ¿Y en qué consiste en sí? Nosotros estamos realizando, le digo, ahorita se intensifican lo que son las acciones, las actividades que se hacen el resto del año. Y bueno, ahorita intensificamos ahí. Habíamos estado detenidos en cuanto a las jornadas, tanto de colposcopías, que ya son aquí en Tamazunchale, también tenemos una clínica de colposcopías, para ver los problemas que hay, que tienen las mujeres en su matriz cuando hay un estudio de Papá Nicolau, que viene un especialista de otra parte del estado aquí a atender a las señoras, tampoco tienen que salir, y el mastógrafo pues también lo tenemos aquí. Debido a la situación que estamos padeciendo, y como era muy riesgoso estar movilizando gente, eso se detuvo. Ahorita las estamos, se reactivó nuevamente, pero estamos nosotros bajando a las personas
para que se hagan su estudio y nosotros las estamos regresando a su domicilio con la finalidad de que no anden en un transporte público, pues ahí con algún riesgo de infectarse. Y esto ya lo reactivamos, estamos haciendo esto, estamos dando las pláticas, los talleres de autoexploración, estamos poniendo carteles y haciendo difusión en todas las unidades de salud. Pero lo que hablábamos en un principio, si en algún momento llegamos a retroceder, nuevamente vamos a tener que detener ese tipo de actividades para no estar movilizando personas. Y es una situación compleja. Como les comentaba en la última visita, estamos viviendo lo que es toda la situación de COVID, pero no podemos descuidar ni de dejar de trabajar todos los demás programas ni todos los demás problemas que presenta de salud la población. Entonces, estamos tratando de realizar todas las actividades, pero una situación de cambio en el color epidemiológico sí pudiera llevar a que tuviéramos que detener algunas actividades. ¿Qué tipo de personal, qué características tiene, qué se requiere para poder atender, ser parte de esta campaña ahí en la jurisdicción, doctor? Bueno, contamos con un amplio grupo de todos los médicos y todo nuestro personal de enfermería. Están capacitados para realizar estas actividades, para realizar estas asesorías y capacitaciones y dar la información necesaria que aquí les estoy comentando. Todos mis compañeros están capacitados y autorizados para dar esta información tanto a la señora o a la paciente que acuda como a la familia. Tratamos de hacer de todo esto una participación familiar porque a final de cuentas eso es lo que es la familia, ¿no? El ocuparnos y preocuparnos por el estado de salud de cada uno de los miembros, sin importar el sexo, ni la edad, ni nada. Entonces es importante que todos los integrantes tengan conocimiento de toda esta situación, porque incluso los niños, porque ellos van a crecer y van a tener a la novia, y van a tener a la esposa, y van a tener hijas. Entonces, yo creo que la educación es fundamental desde etapas tempranas para ir rompiendo con todas las barreras ideológicas y culturales con las que empezamos a hablar. Doctor, nos han dado una información y qué bueno que está usted aquí subiéndonos el rating de este programa, que a nivel regional estamos ya encabezando la lista de los dengues clásicos. Platíquenos cómo está esa situación y qué se puede hacer, doctor. No, pues es que nos gustan los primeros lugares. Sí, aquí hay que ver una situación de verdad alarmante en lo que respecta a dengue, porque de 1150 casos que hay en el estado, 666, es decir, del 3-6 son del municipio o son de la jurisdicción 6. Son varios puntos, digo, toda la Huasteca, ya todo el estado es endémico, ¿eh? Antes, pues la gente de la capital no se preocupaba por eso, ni la gente del altiplano, pero ya ahora hay positividad del vector en todo el estado, incluso en la zona desértica hay mosco de la Aedes aegypti. Pero bueno, la Huasteca es la zona que cuenta con todas las características apropiadas para que el mosco se esté desarrollando. El estar realizando la búsqueda, si yo busco, pues voy a tener casos. Nosotros tenemos 55% del total de los casos del estado. Y es como les digo, para otras etiologías también, lo más fácil es no tomar muestras, ¿no? Y decir, ay, no, ya se acabó. Pero epidemiológicamente eso lo podemos solucionar, pero la gente va a seguir llegando a las unidades de salud y el problema ahí va a estar. Y estamos hablando de dengues no graves, pero cuando haya dengues graves,
qué va a pasar. Entonces, la gente también está un poco confundida pensando que la fumigación es la solicitud, la solución. Estamos llenos de solicitudes de comunidades, de ayuntamientos, de escuelas, de colonias, de barrios, en donde quieren que vayamos a realizar la actividad. Y hemos estado realizando la actividad en todas las cabeceras y en las comunidades. Pero no es efectivo si yo tengo un solar lleno de basura. Y estamos en una zona en donde hay muchos terrenos baldíos, en donde hay muchos terrenos baldíos enmontados, y donde a mí se me hace más fácil, ya cuando oscurece, ir a aventar mi basura ahí que caminarle al contenedor, ¿no? Entonces, digo, como salud estamos pasando a descacharrizar, le pedimos a la gente que saque sus cacharros, adaptamos un vehículo de salud, de redilas, que no era para eso, pero lo adaptamos para acarrear esos cacharros al basurero municipal, y detrás de eso realizar las actividades de fumigación. Pero de nada sirve si la gente de verdad no se desprende de lo que no le es útil. Y tenemos casas con un alto índice de positividad, con gran número de criaderos, que tienen ahí los floreros con flores de hace meses y el agua ahí bien verde, y depósitos de agua sin cubrir. Es una situación en donde todos tenemos que participar, de verdad. Las acciones de patio limpio son imprescindibles para que sea efectivo el trabajo de los compañeros de vectores, que es gente que está las 24 horas del día también realizando sus actividades. Entonces, comentarles que la fumigación no es la solución. Yo sí tengo, no va a dejar de haber mosco en ningún momento, porque es endémico, y les digo, aquí contamos con todas las características de humedad, de clima, de agua, para que se esté desarrollando. Pero si yo no me deshago de todo lo que está en riesgo, pues voy a tener, a los 4 días de que me fumigaron, voy a estar otra vez infestado de mosco. Y con el simple hecho, con una sola familia que no haga lo que le corresponde, esa familia pone en riesgo la salud de toda una población. Y hay que tomar en cuenta que dengue también mata gente. También de dengue se muere gente. Y si hablamos, ahora es dengue no grave, es dengue grave con manifestaciones hemorrágicas, que son pues el sangradito de encías, o que me salen moretoncitos. Y el dengue grave, pues que ya hay sangrados francos como tal, ¿no? Y que son personas que requieren, aparte de una hospitalización, un apoyo ahí con estarles poniendo ahí derivados sanguíneos, y también con la pobre cultura que tenemos de donación, pues es un panorama muy, muy complicado. Entonces también aprovecho el espacio para comentarles que tenemos un punto de sangrado, que es el Hospital Básico de Tamazunchale, en donde con gusto ahí recibimos a la gente que de buena fe quiera ir a donar sangre, y toda la gente que dona lo concentramos en el banco de sangre del Hospital General de Ciudad Valles. Digo, pues es como un seguro de un carro, ¿no? Hay que tenerlo con la finalidad de no necesitarlo, porque cuando lo necesitamos nos volvemos locos queriendo sacar donadores de todos lados, cuando podemos hacerlo en cualquier momento de la semana, y de una forma altruista, no porque un amigo o un ser querido lo necesite, sino por el simple hecho de ayudar. Entonces, estamos en esa situación muy, muy delicada. El mosco también se va adaptando, va cambiando. Ha habido momentos en los que se tiene que sustituir el insecticida, porque también se han vuelto resistentes, ¿no? Entonces, es toda una situación muy compleja de trabajar, pero que al igual que por ejemplo COVID, la solución, mucho de la solución tiene que ver
con la conducta de la comunidad, con la conducta de la sociedad y con la participación de cada uno de los individuos que formamos esta comunidad, desde los niños hasta los más grandes, porque, digo, todos queremos salir de esta, o todos queremos que esto pase. Creo que es el deseo de todo mundo, que deseamos que esto pase pronto, pero pues no hacemos o no tenemos las conductas congruentes para que esto pase pronto. Entonces, por ahí también, pues es otra situación ahí delicada, el trabajar con la situación de la doble moral, ¿no? Nos gusta señalar, nos gusta criticar, nos gusta hacer opiniones y crear ahí o dar puntos de vista, pero ¿qué estoy haciendo yo como ciudadano? Y a veces la gente más crítica y la gente más lasciva en sus comentarios es la gente que tiene peores conductas. Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos las máscaras y vernos como personas, como vecinos, como gente que estamos avecindados aquí y que nos necesitamos entre todos, que nos necesitamos juntos y que nos necesitamos vivos, independientemente de colores. Yo sé que ahorita hay una situación ya política que dio arranque, pero y que, digo, no es conveniente y no está permitido realizar actos de concentración de gente. Eso es de muy alto riesgo, y todo el mundo los está haciendo, todos los partidos, o sea, de verdad, todos los partidos. Y está bien, es su trabajo y están trabajando. Lo único que se les pide es pues que lo hagan con un poquito más de conciencia y que traten de cuidar las medidas de distancia y que le lleven cubrebocas a la gente que va a estar ahí. Entonces, es estar peleando realmente contra un monstruo de mil cabezas, porque no solamente es el mosco, ¿no? No solamente es el COVID, sino aparte son las conductas, aparte situaciones ya ajenas, externas, que nosotros no podemos controlar, ni incidir, ni poder dispersar, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pero pues estamos ahí estamos, seguimos firmes ahí, cansados, pues sí, porque pues somos personas. A veces el ver situaciones de ese tipo, el ver fiestas, el ver borracheras, el ver, digo, a todo el mundo nos gusta, somos personas, pues también nos gusta, ¿no? Y a lo mejor también nos gusta un trago y nos gusta una fiesta y nos gusta bailar y todo, pero pues en este momento no es lo conveniente. Entonces, verlo, ver que tanta gente se ha enfermado y ver que tanta gente hemos perdido, y ver que la gente se ha vuelto como inmune a ese dolor, pues a veces sí, como que nos decepcionamos un poco y nos agüitamos, pero ahí entre el equipo pues nos echamos porras. Y digo, nosotros no nos podemos ir a un lado, nos toca dar la cara hasta que esto termine, y así lo vamos a hacer. Doctor, bueno, pues ya han estado reportando una buena cantidad de mujeres: Elia Guadalupe Guerra García de Tampico, Tamaulipas, Lisbeth Mateo, Jerónima González, Lili Munguía Ramón, Leti Berrones Castillo, Fátima Montes de Oca Aguilar, Beatriz Hernández, Marisol Rivera, Leonor Lara, Azul S. Lara, Itzel Enríquez, Daniela Contreras, Lupita Solís, Varones, secretario del Ayuntamiento de Tampacán, Raimundo Cerón Salinas, nuestro amigo el doctor Aid Ávila Covarrubias, gente que está muy comprometida. Dice: hola doctor, buen día, mujeres, date una mano, en ti está el poder hacer una detección oportuna contra el cáncer de mama. Acude a tu unidad más cercana para la exploración clínica, sin miedo, sin pena, es por tu bien, por tu vida, ámate, quiérete. Buenos días, gracias doctor Oscar Jiménez Villalobos por mantener a la población informada ante las actividades realizadas por la jurisdicción sanitaria número 6
prevención de cáncer de mama, situación actual del dengue y en la Huasteca. Pues hay más, doctor, creo que es importantísimo esta mañana. En un momento vamos a continuar, qué bueno que está hablando acerca de los eventos de tipo político, de corte político, pero también lo deportivo, también de otro tipo de acciones donde se han congregado cientos y miles de paisanos, en donde realmente ponen en peligro lo que en este momento estamos pasando. En un momento regresamos, doctor, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. 30 de septiembre, inicio del proceso electoral en San Luis Potosí, con una nueva ley que establece claramente lo relativo a la paridad, lenguaje incluyente y violencia política de género que garantiza los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos, participación firme de las mujeres en la vida política de nuestro estado. 62ª legislatura, debatir para decidir. Crazy Kids. De inflables y animación de fiestas. Crazy Kids, el peque espacio de la diversión. En Crazy Kids te ofrecemos para tu fiesta lo más nuevo en renta de inflables, juegos lúdicos e interactivos y animación con juegos y dinámicas. Contáctanos al 483-107-1592 y elige el paquete que más te guste. O si lo prefieres, arma el tuyo. Es muy fácil. Elige desde un inflable. En Crazy Kids garantizamos la diversión de tus invitados. 483-107-1592 y búscanos en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. En San Luis Potosí, una de las principales causas de muerte en mujeres es el cáncer de mama. ¿Pero sabías que si es detectado a tiempo tienes el 90% de posibilidad de salvarte? No lo dejes para mañana. Revisa tus senos o acude con especialistas. Prevención es vida. 62ª legislatura, debatir para decidir. San Luis Potosí cuenta con una nueva ley orgánica del Centro de Conciliación Laboral que representa certeza legal para los trabajadores. 6 foros de consulta con sectores involucrados y especialistas para establecer mecanismos de solución en conflictos laborales a través de la conciliación. 62ª legislatura, debatir para decidir. Si el tiempo se detuvo unos meses, fue quizá para recordarnos lo más valioso que tenemos. Hicimos una pausa, sí, pero solo para regresar con más fuerza, con el deseo de aprovechar cada instante y volver a contar historias. Lo cierto es que hoy San Luis Potosí está listo para inspirar tus sueños nuevamente. Vuelve a explorar los paisajes surrealistas de este estado y descubre los contrastes que nos unen. Admira la majestuosa Huasteca Potosina mientras se entreteje con el desierto de Real de 14. Descubre la historia de la capital que se enriquece con lugares fantásticos enclavados en la selva tropical. Y déjate sorprender por el azul de la laguna de la media luna, fundiéndose con el altiplano potosino. No cabe duda de que la vida es una gran aventura. Así que te invitamos a soñar una vez más. En el Congreso del Estado fuimos claros y firmes para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ello modificamos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Orgánica del Municipio Libre, Código Penal, Ley Orgánica de la Fiscalía General y Ley de Responsabilidades Administrativas. 62ª legislatura, debatir para decidir. Regresamos con todos ustedes. Esta mañana nos acompaña el doctor Óscar Jiménez Villalobos, jefe de la jurisdicción sanitaria número 6 en Tamazunchale, quien está platicando, estamos platicando acerca de temas tan importantes como es el COVID, el dengue, el
Zika, Chikungunya. Y doctor, vemos obviamente que se acerca Chantolo, la apertura de los panteones, en las redes sociales, las tremendas miles de gentes yendo a los cierres de campaña, a los mítines, a las votaciones, y todo eso sin duda alguna, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, lo que es San Felipe, lo que es Galtocán, Huejutla, que están, casi estamos conurbados con ellos, que definitivamente más lo que aquí localmente se tiene, pues creo que el panorama no es muy bueno para esto. Que definitivamente todo acto en este momento, yo sé que para eso hay fechas y hay límites y que se tienen que llevar a cabo este tipo de actividades, pero creo que se pudieran hacer con mayor prudencia. Pero bueno, como le llaman aquí, hay que mostrar músculo y aquí el mostrar músculo es congregar a gran cantidad de gente. Es complicado, mover gente es complicado, concentrar gente es muy complicado y todavía, si gran parte de esas personas no traían el uso de cubrebocas, como se pudo estar viendo, y que muchas actividades, digo, las elecciones eran en Hidalgo, pero muchos se venían a operar aquí a Tamazunchale, entonces, digo, hay muchas situaciones, todo eso nos pone en riesgo, se viene en las... Pues creo que la fecha más importante para todos los huastecos, que es el Chantolo, va a llegar mucha gente de fuera, de otros lugares. Va a llegar gente del Distrito Federal, de Monterrey, no se diga, de Tamaulipas, de todos lugares van a venir. Y va a ser muy complicado. Digo, los alcaldes han hecho la lucha y han hecho el esfuerzo de realizar las actividades de manera virtual. Y han organizado ahí sus programas de manera virtual, invitando a la gente de que todo sea a través de la computadora o del teléfono. La realidad es que va a ser muy difícil poder contener a la gente. La gente, a veces, sobre todo la gente más joven, tiene... Yo creo que una distorsión en relación a lo que realmente significa esta fiesta, ¿no? Que es la veneración y el honrar a todos nuestros seres que han partido, que ya no están físicamente con nosotros y todo el simbolismo que eso tiene. Y gran gente, sobre todo la joven, la que se puede estar moviendo, pues también lo ve como una oportunidad de fiesta en todo su esplendor, ¿no? Y es una congregación de gente en distintos puntos, de estar haciendo visitas domiciliarias, de estar recibiendo visitas, de estar pues compartiendo los alimentos u otro tipo de compartimientos. Y Todo esto sin duda nos va a generar una situación de un repunte de casos, de tener nuevos casos. Ahorita se han visto pocos, habíamos tenido de verdad y costó mucho trabajo y no fue mérito solamente de los servicios de salud, sino que fue un mérito colectivo, como lo decía la vez anterior, que habíamos logrado tener un descenso muy, muy importante. Estábamos tranquilos, pero pues ya empezamos con un incremento lento, pero ya lo iniciamos. Y con todo esto que se avecina, pues el escenario no luce nada agradable. Entonces, pues también estamos invitando a la gente que ahorita estamos en la cuestión de la vacunación contra influenza, a pedirles que se vacunen, que se protejan, porque esto en la temporada invernal pues me va a ayudar a no estar peleando ya con 13 enfermedades, sino con dos, ¿no? Porque dengue no se va a terminar, el COVID no se va a terminar, y bueno, si dejo que llegue influenza, que ya sabemos que ya hay casos confirmados en el país, pues va a ser esto una situación muy, muy crítica. Sobre todo si tomamos en cuenta que mucha gente requiere de una atención hospitalaria, y hay que recordar que COVID, la gente enferma
La gente que enferma de forma grave tiene una estancia hospitalaria larga, lo que hace que poco a poco se me vayan a ir disminuyendo las camas dentro de los hospitales y que pudiera haber allí alguna situación de saturación del el sistema hospitalario, que es lo que se ha tratado de evitar desde que inició esto. Pero sí, de verdad necesitamos la ayuda de todos. Ahora sí pedirles a toda la gente que viene de otros lados, y a toda la gente aquí local, de todos los municipios, de las zonas rurales, a toda la gente que se transporta, lo que nos va a ayudar a limitar los daños es el uso en todo momento y en todo lugar de cubrebocas, el limitar lo que son visitas domiciliarias, el no permitir visitas domiciliarias, el no estar haciendo fiestas. Eso está generando, eso va a generar un grupo, un número importante de cadenas de transmisión que va a repercutir en pérdidas de vida. Y lo mismo, igual a lo que me comentaban, a los eventos también deportivos. Digo, la gente está desesperada, la gente puede salir a hacer alguna actividad física de forma familiar, de forma individual, aislado. Digo, no es conveniente que se estén juntando a realizar actividades. Digo, por ahí han estado haciendo de manera indebida, y ayer yo hacía ahí un comentario también en Facebook, porque señalaban que el compañero Juan Enrique había permitido un partido de fútbol en Temamatla, y digo, pues no se ha permitido, pero la gente los hace a final de cuentas, ¿no? Y uno no puede irse a poner ahí con 30 fulanos a quererlos dispersar. Y luego, cuando sabemos que no solamente es el juego, ¿no? Se acompaña de otro tipo de convivencia después. Entonces, es más la conciencia social lo que necesitamos para poder salir de esta situación. Me recuerda ahorita, por la temporada que se avecina, un texto de César Vallejo en sus poemas humanos, ¿sí? Y dice: me moriré en París con aguacero en un mes de diciembre, si mal no recuerdo, porque tenemos la tradición de que diciembre y enero desviejadero, ¿no? Sí. Y la otra, que no sé si han variado las estadísticas, porque actualmente son como la bolsa de valores, no suben, bajan y todo, pero teníamos la información de que la influenza y neumonía era la primera causa de muerte de los recién nacidos en nuestro país. ¿Qué tanto hay de eso, doctor? ¿Y cómo podemos extremar o procurar esa actitud que proteja sobre todo a los grupos vulnerables? Ahorita, la vacunación. Contamos con los insumos, se está realizando la situación en etapas. La primera etapa fue vacunar a todo el personal de salud, y la segunda etapa es la de estar vacunando a los grupos vulnerables, efectivamente, que son los niños de 6 meses a 5 años, los adultos mayores, obesos, diabéticos, hipertensos, embarazadas, alguna gente que tenga ahí algún problema de cáncer o algún problema ahí de algún problema inmunológico, porque son las personas que si se contagian de influenza, son las personas que estadísticamente más se complican y más se mueren. Y esto aunado con COVID, que prácticamente es la misma población de riesgo, y no perdamos de vista que una persona puede tener las dos infecciones al mismo tiempo. Y aquí en la Huasteca estamos hablando hasta de 3, si le ponemos dengue. Entonces, pues prácticamente, efectivamente, a veces el morir es un decreto
y a veces el morir, digo, todos, a todos nos va a tocar, ¿no? Pero a veces tomamos decisiones y conductas que pueden apresurar ese momento. Entonces, estamos a tiempo de evitar esto, de evitar situaciones trágicas, de evitar dolores innecesarios. Cuidarnos y entender que esto no terminó con la disminución de casos y que el uso de equipo de protección no terminó con la disminución del número de casos. Vamos a tener que estar usando cubrebocas este año y el que viene. O sea, esto no es de que ya se terminó. Vamos a tener que aprender a vivir con él este año y el siguiente. Es lo que me va a dar mayores probabilidades de que yo no me infecte o que no me reinfecte, porque también hay reinfecciones, y a esperar a que tengamos algún medicamento o alguna vacuna, que en este momento pues hay muchos en estudio, pero ninguno concreto. Entonces la gente también piensa que hay muchas vacunas en proceso, pero pues no es una agüita de limón que va a estar la próxima semana, ¿no? Son muchas etapas de ensayos clínicos y todo para que esto pueda ser viable, y una vez que ya sea viable y que muestre seguridad, pues entonces sí ya va la fabricación de forma masiva, y después la dispersión, y después la aplicación, y después el tiempo que me da la protección. No es inmediatamente, es todo el tiempo que pasa en que yo me pongo una vacuna, me va a dar la protección en un mes o mes y medio. Entonces tenemos que ver que todavía falta un buen tiempo, faltan unos buenos meses en donde tendremos que aprender a vivir con el uso de cubrebocas y con el distanciamiento social lo más que se pueda, porque de lo contrario pues vamos a estar en riesgo y vamos a estar poniendo en riesgo a la gente que queremos. Doctor, qué bueno que toca el tema de las vacunas, y pues hemos estado viendo en Ciudad Valles que tiene un presidente muy especial, ¿verdad? Adrián Esper, y nos llama poderosamente la atención de una, no sé si será campaña o una modalidad, de que se van a aplicar las vacunas en los automóviles, quizás en las motocicletas también, o en los patines. ¿Qué comentario tiene la jurisdicción sanitaria acerca del número 6 acerca de esto? Allá serán bicicletas. Pero bueno, por ahí comentaban, creo que a lo mejor se distorsionó un poco el mensaje, o luego así lo quisieron hacer ver algunas personas. No sé, no se me hace una mala idea. Digo, si yo pongo un módulo, es como poner un módulo en el kiosco y que acuda la gente. Si se pone un módulo para vacunar a la gente en los carros, también es bueno. Creo que aplicaron 1,000 vacunas o más de 1,000 vacunas en un solo día. Aquí, la estrategia es exitosa, sí es aplaudible, si la mayoría de esas 1,000 personas pues fueron embarazadas, fueron adultos mayores, fueron obesos, fueron diabéticos, fueron niños, porque es la prioridad. Y porque de lo contrario, si se aplicaron 1,000 vacunas en una población que no tiene riesgos, y que en la noche andaba en los bares o en las fiestas, pues no le veo yo mucho caso. Pero desconozco bien cómo haya sido la situación. Es mi punto de vista solamente. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros ya estamos trabajando con la vacunación. Nosotros estamos vacunando en toda nuestra área de responsabilidad en los centros de salud. Cada unidad de salud cuenta con sus insumos para proteger a su población de responsabilidad, tanto en cabeceras municipales como en las zonas rurales. Y hasta este momento, al corte del viernes, teníamos casi al 30% de la población de
de riesgo protegida. El día sábado nos llegaron 15.800 dosis más que vamos a estar aplicando esta semana, con lo cual estaríamos casi llegando al 60% para poder traer el resto de la vacuna. Pero digo, es un mero comentario, cada quien tiene estilos de trabajar distintos. Digo, yo no conozco la situación de Ciudad Valles realmente, pero no, aquí no se podría hacer. O sea, aquí nosotros estamos priorizando a la gente más vulnerable, que es la gente que no se puede mover, que está en las comunidades. Y estamos vacunando en cabeceras municipales, pero sí siendo muy enfáticos en que primero la gente que tiene mayor riesgo de complicarse, y una vez que ya haya protegido a todos los que tienen riesgo, pues aplico al resto de la población, ¿no? Entonces, pues son decisiones, no sé cómo haya sido realmente, pero si fue en esa población, pues es aplaudible y es exitoso. Y si no, pues yo creo que ahí tendrán que mejorar la estrategia, que repito, no es una mala estrategia, pero hay que focalizar, y digo, no hay que focalizar solamente a un sector, a una población. Aparte, hay que tener en cuenta que cada dependencia tiene cierto grupo de personas a su responsabilidad. Y en una situación masiva de ese tipo, no voy a poder estar filtrando quién es del ISSSTE, quién es del IMSS y quién no tiene ninguna derechohabiencia. Porque ya estando ahí, la gente exige, la gente demanda y la gente pues casi me obliga a que se lo ponga. Y yo ya estando ahí, después de una fila, no le puedo decir, no, usted no se la voy a poner porque usted tiene ISSSTE. Entonces, es una situación complicada, que repito, no sé cómo lo hayan trabajado, pero aquí sí lo que tratamos es que todos los derechohabientes del ISSSTE acudan a su unidad a que los protejan. La gente que tiene IMSS de régimen ordinario o IMSS bienestar, que vayan a sus unidades a que los protejan. Porque nosotros no podemos estarlos vacunando a ellos porque estaríamos dejando sin insumo a población nuestra que no tiene ninguna derechohabiencia. Mi querido Beto Urbano, ¿con qué nos vamos esta mañana? Caramba, le voy a hacer una pregunta, doctor, que le hemos estado reiterando desde que empezó este asunto de la pandemia. Primero dijimos que nos daba mucho gusto que los servicios de salud, como cabeza de sector, encaminaran o condujeran todo el proceso de buscar las normativas o establecer políticas en materia de prevención. Creo que se ha cumplido de forma excelente, pero también la necesidad de políticas públicas donde tendrían que involucrarse los ayuntamientos. Vemos que la mayoría de los ayuntamientos municipales, hablando aquí en San Luis Potosí, pues ya tienen un año todavía para poder trabajar. Pero ellos siguen entrados en sus caminitos, en sus barditas, en su eso, ¿no? ¿No sería más productivo que invirtieran, que enfocaran el poquito recurso que llega al municipio o a las regiones para reforzar los trabajos de salud, el equipamiento, lo que se hace para apuntalar el proyecto educativo, darle a los niños cuando menos los elementos básicos y no andar pidiendo a ver quién se conduele y les regala una computadora, sino que sea ya una responsabilidad del gobierno? Y la otra, lo más triste, la alimentación, que se pudieran establecer comedores comunitarios, porque vamos a seguir, viene la segunda ola, la llamada la segunda ola, donde este asunto de la pandemia, pues definitivamente va para largo, y si queremos aprender a vivir en esa nueva normalidad, tenemos que cambiar también nuestra visión de lo que es la responsabilidad de los gobiernos. ¿No ha platicado usted con los consejos de desarrollo o con el cabildo? Porque con los presidentes sabemos que ya lo hacen, pero ellos también tienen que sujetarse a una planificación, y yo creo que estamos en tiempo todavía de nivelar este barco antes de que la anarquía
y la desesperación hagan presa a todos los sectores de la población, doctor. ¿Cómo va eso, el acercamiento con los presidentes municipales? Mire, tenemos un grupo de WhatsApp. Estoy en un grupo de WhatsApp con todos mis presidentes. Todos tienen la misma información. Todos tienen la misma información. Y bueno, ahora sí que mis respetos y mi aprecio por todos. Y luego lo digo de broma, pero bueno, entre broma y broma, pues también la verdad se asoma, ¿no? Digo, a mí se me ha hecho, independientemente de que yo tenga una amistad con el profe Lalo y que tenga una amistad con Giovanni y que tenga también ahí una amistad de muchos años con Chencho, a mí se me ha hecho muy fácil trabajar con la presidenta Karina y con la presidenta Briz, que son de partidos distintos, también para aclarar eso. Una situación es que durante campaña todo mundo trae de bandera salud, y todo mundo promete hospitales, y todo mundo promete clínicas, y todo mundo promete especialistas, y todo mundo. Y efectivamente ya estando sentados, pues ya ven que no es tan fácil poder construir un hospital, que no es tan fácil poder construir una clínica, que no es barato el equipo, que aparte no hay médicos. Sí es un trabajo convencer a la gente, a médicos generales que vengan a trabajar aquí. Estamos hablando que el 80% de los médicos somos de otros lugares. A los especialistas no les llama la atención, no les conviene, no es mercado. Y se vale también. Entonces, creo que falta analizar mucho toda esa situación antes de hacer promesas. Y la otra, y lo decía, efectivamente a mí se me ha hecho más fácil trabajar con las mujeres, y luego les digo de broma, ojalá que todas fueran mujeres, porque tienen una situación más sensible en la cuestión social, en la cuestión de la preocupación por el estado de salud de la gente, porque aparte son madres de familia, y aparte saben el sentir, ¿no? Y las cuestiones ahí, tienen otro tipo de visión como mujeres. Y sí, y los hombres pues somos más dados a ver otro tipo de cuestiones, o que creemos que son más prioritarias o más importantes, o que van a redituar más, pero yo creo que no hay nada más preciado y más valioso que la salud. Y digo, el comentario es para todos mi aprecio, para todos mi reconocimiento. Se han sumado en todo esta, desde que asumieron el cargo, hemos tenido muy buena comunicación, y en la contingencia no se diga. Y pues seguimos dando la lucha, cada quien, algunos más, algunos menos. Sabemos que también en este tipo de situaciones hay compromisos que tienen que cumplir y que tienen que realizar. Lo único que yo les pido de manera así de todo corazón es de que todo lo que hemos avanzado juntos, porque es juntos, ha sido juntos los ayuntamientos, ha sido juntos comercio, ha sido juntos transporte, ha sido juntos toda la población, los estudiantes, los profesores, toda la gente que aún ni siquiera puede trabajar, que no lo arruinemos en este momento, que no lo arruinemos con conductas inconscientes, porque de verdad, como iniciamos el programa, este amarillo pues huele a rojo, y huele a rojo, y bueno, en el rojo se enferman muchas más personas y se mueren también muchas más. Doctor Oscar Jiménez Villalobos, desgraciadamente el tiempo ha volado, mire nada más, algo que desea agregar esta mañana. No, agradecerles el espacio, agradecerles el tiempo. Como siempre ha sido un gusto, y como siempre, pues a la orden para ustedes, para los demás compañeros de los medios y para toda la población, que estamos ahí atendiendo sus inquietudes, sus solicitudes, y lo único que les pedimos, las puertas de la jurisdicción están abiertas, lo único que les pedimos es de que
acudan con su equipo de protección por el bien de todos. Y agradecerles de corazón. Agradecer, doctor. Tenemos unos grupos más aquí: Olguita Lidia Hernández, Aldanelli Hernández Antonio, Susana Campos Pérez, Beli Alfaro, Ángel May, Javier Ávila, Julio César Galindo, Lucio Martínez, y también de manera especial a la gente que está atrás de cámaras: Juan Jaime, Freddy Bautista, Gustavo García, gente que no da la cara, pero desde muy tempranito están muy listos y prestos para que las imágenes y el audio salga de la mejor manera. Doctor, bien. Mi querido poeta urbano, gracias. Doctor, como siempre, es un placer tenerlo nuevamente aquí subiendo el rating de Tamás TV y seguirlos invitando para que nos acompañen hoy a las 8 entre mujeres. Tendremos la presencia del ingeniero Adelaido Cabañas Hernández, entre mujeres, 8 de la noche. Nos vemos, continúan con nosotros. Tamás Visión. Noticias, actualidad, familia, comunidad. Tamás Visión, la imagen de nuestra Huasteca.